El jefe del Ejecutivo castellano manchego, Emiliano García Paje, ha avanzado la aprobación el próximo jueves 24 de octubre en un Consejo de Gobierno Extraordinario de un nuevo plan de empleo que permita la contratación de miles de personas en los próximos meses en la región. Así lo aseguraba en Talavera de la Reina, en cuyo ayuntamiento mantenía una reunión de trabajo con la alcaldesa Agustina García Élez y con todo el equipo de Gobierno local. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha garantizado que no van a faltar recursos para promover iniciativas de empleo, tanto general como especial, en ciudades que registren tasas de desempleo por encima de la media, como sucede en la ciudad de la Cerámica o Puerto Llano. Además, Emiliano García Paje ha avanzado su intención de perfilar las nuevas líneas de trabajo en la estrategia de empleo a medio y largo plazo en la región. En este sentido, ha apelado a la rectitud sindical y empresarial porque señala que no se pueden torpedear las estrategias de empleo en Castilla-La Mancha. Voy a convocar Consejo Especial Extraordinario el 24. Tendremos dos consejos de Gobierno la semana que viene para aprobar un plan especial de empleo, la orden de convocatoria adaptada a las condiciones y a las conversaciones que hemos mantenido con los agentes sindicales, que permita la contratación de miles de personas en los, próximos, eh, eh, en los próximos meses. A partir de este plan que vamos a plantear, nos sentaremos a discutir con los sindicatos fundamentalmente y con los empresarios las nuevas líneas de trabajo en la estrategia de empleo a medio y largo plazo. Además del empleo, García Paje ha ratificado su compromiso de doblar el caudal del río Tajo a su paso por la ciudad de la Cerámica, un objetivo que el presidente regional ha definido como el mínimo que necesitamos para establecer unas bases de consenso en cuanto a la política hidráulica en el conjunto de España. Asimismo, ha reiterado su intención de convocar a los municipios ribereños a participar el próximo martes 22 de octubre. En un Consejo de Gobierno abierto para ello, ha hecho un llamamiento a todos los alcaldes y alcaldesas que pretendan y puedan asistir con independencia del color político de cada ayuntamiento. El próximo Consejo de Gobierno, el 22, vamos a tener una reunión específica con los pueblos ribereños que, como saben, por primera vez van a poder opinar, y lo harán siempre en nombre de Talavera y de toda la cuenca, en los órganos de la Confederación. Y voy a mantener una reunión abierta, de consejo abierto, con los pueblos ribereños del PSOE y del Partido Popular, todos los que pretendan y quieran asistir, para manifestar nuestro apoyo en la dirección de una estrategia que solo va a favor de nuestros intereses y que me va a permitir conseguir uno de los grandes objetivos de esta legislatura, y es al menos doblar el caudal del Tajo a su paso por Talavera, obviamente también por Toledo, por la capital y a su largo, a, 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 en, en toda su cuenca media.